Sí, carnal. Mejor la otra semana vete consiguiendo otro chalambro, la neta. ¿Y eso? ¿Que salió otra chamba o qué? La quisiera. No, bro. La negra al otro lado. Tengo unos familiares que me pueden hacer el paro. ¿Cómo está eso? Ven. A ver, José, ¿cómo está eso que te vas al gabacho? Platícame. Es que ya estoy harto de esta maldita pobreza. No, no puedo vivir aquí nada más siendo miserable. Mira, el hijo de la señora se fue del otro lado y le manda dinero todos los meses. Y mira, ya construyó su casa, están bien. Tú deberías hacer lo mismo, cabrón. Tu hija ya va a nacer. ¿Cómo le piensas hacer con los gastos? No, pues sí, pero... Mira, Pancho, conozco gente que te puede echar la mano. Te puede prestar una lana. Es gente de Don Artemio, ¿verdad? No, yo no quiero nada de esa gente. Es más, Don Artemio me cae muy mal. Yo no quiero su dinero. Ay, vamos, si a Don Artemio ya le debe medio pueblo, hombre. No, pues sí, pero yo no. Yo no, carajo. Es lo que nos están pagando, yo creo que yo me voy a ir a Gabacho. No, aguántate, carnal. Ya verás que Dios proveerá. Aguántate un tantito. ¡Pancho! ¡Pancho! ¿Qué pasó, Juanito? ¡Sálete para la casa! ¿Quién nació tu hija? ¿Qué dices? ¿Quién nació tu hija? ¡Ya nació, carnal! ¡Espérate, que estás ¡Vamos! esperando! ¡Órale! Oye, ¿y cómo lo vas a poner? ¡Esperanza! Que cantaba el rey David, a las niñas tan bonitas se las cantamos aquí. ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Feliz cumpleaños, mi vida! ¡Sopla las velitas, mi vida! ¡Sopla, sopla! ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Oh, pero qué tenemos aquí! ¡Un conejo! Conejo Blas, ¿a dónde vas con Les esa voy a tomar una foto, escopeta que sonrían. llevas atrás? A ver, bola de flojos, los quiero ver trabajando moviditos, ¿eh? Porque el patrón ya mero llegue y no quiero que se enoje. ¡Órale, órale, órale, órale! ¿Pancho? ¿Qué tal? Hasta que te dejas ver, ¿eh? ¿Qué no te habías ido al gabacho? No, pues yo ando trabajando con un Artemio, pero... ¿No que te llevabas mal con el patrón? No, pues sí, pero ya ves, no tengo chamba, amigo. Y mi hija se me enfermó. No tengo para las medicinas. Con él, ¿vale? No, 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 no le digas nada, va. Ah, no te preocupes, hombre, yo me encargo. Descuida. Ok. A ver, bola de flojos, vengan. Dejen todo como está y mañana ya no se presentan, se acabó la chamba. Muévanse, muévanse, muévanse o no quieren paga. A ver tú. Órale. Órale. No puedes hacerme esto, José. Necesito la chamba. ¿Y ahora cómo voy a hacerle? Dame tantito. ¿Don Artemio? No, 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 no. Sí, hombre, vente, vente. ¿Don Artemio?
preocupes, don Artemio. Le quiero pedir un favor. Aquí mi amigo, pues alguna vez me ayudó cuando estaba en problemas y... pues ahorita le está en problemas y quería ver si no le podía echar una mano. ¿Qué necesitas? No, nada, no se preocupe. Vamos, dile de la luna. ¿Cuánto necesitas? No, ¿cómo cree? No, estoy bien. Toma, son 20 mil. Pero eso es mucho dinero. ¡Ey! ¿Por qué me lo vas a pagar? No me dejes mal, ¿eh? Ya te dije. Mira, Iván, pero tranquilo, no quiero que te vayas a precipitar. Te me encargo, yo hablo con él. ¿Qué pasó, Panchito? ¿Cómo estás? Oye, carnal, ya se te venció el plazo para pagarle a don Artemio, ¿eh? Y me mandó a cobrarte, patrón. No sé, carnal, pero todavía no es completo. ¿Cómo está eso, Francisco? Mira que me estás haciendo quedar mal y aparte te metiste tú solo en este lío, ¿eh? Yo te dije que no quería nada con ese don. A ver, ¿cuánto traes? No, no traigo, mira. Dile a don Artemio que me aguante una semana. Esta solo me alcanzó para la comida. Ah, ¿sabes que no puedo hacer eso, Francisco? ¿No sabes lo que el patrón es capaz de hacerte a ti, o a tu esposa, o a tu hija? Pensar que tú y éramos amigos y ahora vienes a amenazarnos con tu guarura. Somos amigos, pero te está pasando de... ¡No! ¡Aguanta! ¡Corre! ¡Que corras, carajo! Papi, tengo sed. Estoy muy cansada. Tranquila, mijita. Yo también estoy cansado. Pero mira, llegando del otro lado, le hablamos a tu tío para que nos vaya a buscar, ¿sale? Y nos ayude. Papi, te extraño mucho de mami. Yo también le extraño, princesa. Pero, ¿sabes? Ella se fue al cielo. Porque tenía muchas cosas que hacer allá. Y de allá nos ve. ¿Quieres verla otra vez? Sí. Sí, aquí la traigo. Mira, en esta bolsita tenemos todo. Mira, aquí está. Está bien bonita, ¿verdad? Sí. Mira, también aquí traemos una virgencita, ¿sale? Para que también nos acompañe. Mira, y traigo la cadena de mamita. Esta cadenita te la voy a poner, siempre la vas a cargar, siempre. Para que te acompañe y te cuide y te proteja. Vamos a guardar tu mamita, ¿vale? En la bolsita. Estamos a punto de llegar. Mira, mira hasta dónde tenemos que llegar. Falta poquito así, nada más. ¿Sale? ¿Seguimos? ¿Sí? Acuérdate siempre que mamita nos acompaña. Y tatita Dios también. ¿Sale? ¿Y si cantamos la de Conejo Blas? Sí. Conejo Blas, ¿a dónde vas? Con esa escopeta que llevas atrás. Conejo Blas, ¿a dónde vas? Con esa escopeta que llevas atrás. Of the United States of America, and to the Republic.
Republic. Give me your hands! Give me your hands! For which it stands, one get on the ground! Under God, indivisible, with liberty and justice for all. Keep your hands in the air! Keep your hands up! Don't move! Siento mucho lo que le pasó a Eva. Fue terrible. Sí. Claro, claro. How are you, darling? How do you sleep? Fine. Sí, sí, claro. Lo que le pasó a Fernando nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Claro que sí. Bueno, exactamente. Sí. Yo siempre me tengo que mantener en comunicación con ella, ¿sabes? Por seguridad. Visitar. Bueno, sé que esas son las cosas que pasan. Espérate un momentito. I'm gonna be late for work, okay? Mm-hmm. It's Molly in the fridge. Call me when you get to school and when you get back home. Okay. Okay? Mm-hmm. Love you. I love you too. Claro que sí. This is your stop, right?
Been called back into work. It's about going around. Again? I'm adding cold medicine to the list. Okay. Thanks. Next. Can I see your ID? My ID? For the cold medicine. Ma'am. I could have sworn I had it. I can't let you take it without it. That's fine. Don't worry. Where you headed? School, but I'll be back later than usual tonight. Oh yeah? Why is that? I'm just attending a screening. Is this who you call your friends? I don't know what you're talking about. And then protesting. Do you even understand who's on your shirt? I have a right to protest, okay? No, you don't! I should be able to speak my mind! You can speak your mind here in your home only! Then what's the point of living here anyways? Tú no estás aquí para armar revoluciones. Estás aquí para tener una educación.
y ser una buena ciudadana. ¿Y qué quieres que haga con esa educación? ¿Quieres que me quede callada como todos ustedes? ¿Que me quede dócil? No seas estúpida, mira lo que le ha pasado a los demás. Piensa en tu padre. ¿Qué piensa en mi papá? ¿Qué piensa en mi papá? ¿Qué crees que he estado haciendo todo este tiempo? ¿Qué chingados crees que hago todos los días? Él no está aquí desde hace años. Ellos se lo llevaron. Tío, no es suficiente. No es suficiente solamente llamarle por teléfono. Él ni siquiera me ha venido a visitar. Y ellos, ellos están muriendo porque creen que si vienen aquí van a tener una mejor vida. Creen que si vienen, sus vidas van a cambiar. Si esa es la vida que ustedes quieren para mí, yo no la quiero. No vaya esta noche. What's the worst that could happen to you? Flaggy, Daisy Te Unique, De Emerit. Bejumur Hiete, Kayasa Representa. One Nation Under God, La Yaqabel El Ghusma. Con Libertad y Justicia para Todos.